Reacciones. Primero la de Costa Rica y después votamos nosotros. Entrevistas. Quiero decirle que como presidente le dimos 3 campeonatos a Maratón. Debate. En estos momentos empieza La Controversia con Francisco Ferreira. Francisco Ferreira. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Es un gusto, es un placer, como todos los días, saludarles acá en La Controversia, a través de todo Deportes Televisión, a través de Radio Internacional, a través del YouTube, a través del Facebook, por donde usted nos quiera encontrar. Ahí nos encuentra como La Controversia HN, como en todo Deportes Televisión, o en el diario 91.7 del FM. Le damos gracias a Dios, después de esta Semana Santa, una semana con muchos movimientos, con mucho fútbol y con muchos temas que tratar aquí en La Controversia. ¿Cómo estamos, Jorge Antonio Blanco Bernalde? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco, Carlos, a nuestros telespectadores, a nuestros compañeros ahí que están en Pería, a Edward, también a nuestro amigo ahí en Radio Inter, que está siempre pendiente, a nuestros telespectadores, a nuestros oyentes que están esperando conocer cómo han quedado después de jugarse esta jornada de la Liga de Primera División. Ya se siente olor fuerte ahí en Progreso, de esos muertos que lleven y que se pueden ir enterrando, porque el funeral, Francisco, está en el Progreso en estos momentos. Así lo veo. Está en el Progreso el funeral de la Liga de Primera. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Jorge, a Edward en controles, a Alan en cabina de Radio Internacional, a todos los televidentes, a los radioescuchas, a los cibernautas. Gracias por estar con nosotros. Empezamos a hablar lo que es la primera división y también de segunda división, que ya están 8 calificados para el segundo proceso, que será la fase de repechaje, donde buscarán llegar a la final los mejores de segunda división. Interesante. Bueno, ya llegó un nuevo técnico para el Villanueva, no sé a qué va, porque a pasear también otros 2-3 partidos y para afuera que va también, porque así como está la gente de Villanueva, que no aspira a nada, yo creo que es lamentable que cambien otro técnico más. Llegó Caballero, no lo pudo amalgamar el camino al grupo de Villanueva, y seguirá por la misma pena, porque el nuevo técnico que llega no llega a resolver nada, si los directivos que están es como los que están en primera, no pueden aspirar a nada si no desean nada en verdad en el camino que ellos tienen para aspirar a ascender a primera división. El técnico que llega es un viejo conocido nuestro, hizo su carrera en el Choloma FC, luego se fue con Toño García como asistente a los Estados Unidos, es Eder Muñoz el que llega a tratar, porque estamos hablando de 3 partidos, básicamente es para consolidar una idea y para pelear el descenso. Ahí no es vuelta de hoja. Va a tratar de hacer un para poder pelear el descenso. Todavía no se sabe con quién, no, pero ya se toca. No, es que ahí está, mira, este es el grupo, estamos hablando del grupo B, ¿va? Estamos hablando del grupo B. Enfrentará ¿el grupo qué? Grupo C. El C. El C. El C. Sí. Uno de Occidente tiene que ser de Tegucigalpa, cualquiera de los dos. Tiene que enfrentar porque en el del grupo A va a enfrentar, no, contra el grupo B, contra el grupo B. Mira, el grupo A1 va a enfrentar al último del grupo A2. Ahí va a enfrentar. Y el del grupo B va a enfrentar al del grupo C. Jorge, espérate, que tenemos un invitado de lujo. Invitado, ¿lo dejaron que se conectara hoy? Vamos a tener que dejar una sesión de careos a la esposa de Armando. Al fin le prestó el teléfono. ¿Cómo estamos, Armando? ¿Cómo te va? Qué gusto. Feliz año nuevo, feliz enero, feliz febrero, marzo y bienvenido a abril. ¿Cómo estás? Bien, hombre, escuchándole, gracias a Carlito, no te escuchamos. A Jorge, a ti. Decirle a la doña que te deje hablar, que te habilite el audífono. No, yo ahí lo escucho, yo lo escucho. Estamos bien, compañeros, gracias por la bienvenida ahí, un placer para estar con Chico, con Jorge,
con Carlitos. Y bueno, vamos a hablar de fútbol, que es lo que nos compete el día de hoy, ¿no? Así es. No, estábamos explicando. Y falta el otro compañero que dijo que se iba a conectar con base llena, pero no lo veo. Sí. No le han dado la clave estábamos del Wi-Fi todavía. Estábamos explicando esto de la Liga de Ascenso. Entonces, el grupo A1 enfrentará al último del grupo A2, ¿sí? Así está la situación. Y el del grupo C enfrentará al último del grupo B. El D1 enfrentará con el último del D2. Así está la clasificación para pelear la ENSO en la Liga de Segunda División en nuestro país. Y como tú hablabas, Carlos, el Villanueva lo que anda buscando es salvarse en esos dos partidos. Y lo puede hacer. Es lo que estábamos hablando recién la semana antepasada de esto de pelear descenso en esta categoría, porque hay equipos que hicieron una cantidad superior al último del otro grupo y en dos partidos pueden perder la categoría. En dos partidos pueden perder la categoría. No es posible que el equipo Alvarado y el equipo Villanueva apenas lograron hacer 5 puntos en este torneo y con una cuestión de suerte puedan cambiar y puedan salvar su categoría. Y puedan cambiar su categoría. Yo creo que la Liga de Ascenso deberá de cambiar este proceso porque hay algunos equipos que no han hecho ni la mínima cantidad de puntos que se requiere para poder estar en una liga. Hay equipos que ni han ganado partidos. Alvarado apenas ganó un partido la vez pasada, recientemente. Bueno, tendría que modificarse las reglas, visualizarse esa situación. Pero yo quiero aprovechar porque tengo, en un momentito vamos a hacer eso, pero sí quiero adelantarles porque tengo una primicia para hoy. Y esto, y aunque estemos hablando de fútbol, pero el próximo 2 de mayo, se empiezan los trabajos de remodelación del engramillado del Estadio Morazán. Esta tarde ha sido confirmado, a eso de las 4:30 de la tarde, en una reunión ahí, en una conferencia vía teléfono, se logró establecer varios parámetros y se confirma que el próximo 2 de mayo comenzarán los trabajos en el Estadio Morazán, por lo que ya no se va a poder jugar, bueno, que todavía no está definido incluso, porque lo único que juega en el Morazán es el España. Se va a enfrentar a la Real Sociedad en el próximo juego, en partido que está pendiente, y con ese partido incluso podría saltar a la sexta posición la Real Sociedad, salvándose del descenso, y estarían metiéndose en la pelea por clasificar en el repechaje. Así que no van a haber semifinales en el Estadio Morazán. Pero aclaremos, Francisco, mira, aclaremos primero, porque te chivolaste ahí, a la gente viene Semana Santa, no sabe cómo ha quedado la parte última del campeonato de la Liga de Primera División. Queremos decirles de que el equipo de la Real Sociedad, con el gane del día de ayer ante el Victoria de 3-0. ¿Qué quería decir, Jorge? No, y no te lo dije la semana anterior. Pero yo sé que ese resultado duele, Jorge. No, Francisco, cuando las cosas las miras de la manera como se ha trabajado. No. ¿Por qué le metes el dedo en la llaga, Francisco? ¿Lo dejas así, hombre? Cuando trabajaste bien, sí, puede decir uno cómo se trabajó y no se logró el objetivo. Pero cuando se trabaja mal, yo lo dije aquí en el programa, cuando comenzás mal una cosa, termina mal, Francisco. Termina mal, Francisco Ferreira. Y eso fue lo que pasó con el Victoria. Decían que era Héctor Vargas. Apenas ganaron un partido con Raúl y ya perdieron dos. El equipo se mira mal. ¿Quiere que Victoria se mira mal? Tuvieron suerte. Ahí está, mira, en el resumen. En el resumen de ayer, tuvo más acciones de gol la Real Sociedad y fue justo ganador. Fue justo ganador ayer. Y hay que decir, para que la gente no tenga duda, los penales son claros penales. ¿Verdad? Lamentablemente, ahí no tiene esa falta de Tyson. Me da no sé qué por el muchacho, pero, o sea, y es una falta, no sé, mirable, o sea,
Da ganas, o sea, pero no sé, la falta de experiencia, ¿qué fue lo que le pasó? Pero fíjate que en el 1-0, creo que en el 1-0 hay una falta a favor de Victoria, a favor de Machuca, que pudo haber desatado el penal del árbitro. Creo, considero que lo pudo haber desatado como penal. Era penal, yo lo vi. ¿Ah? Entra por atrás, jugador de Victoria, el central, y le pega un empellón. Ese era penal. No, es penal. Ahí está claro. No, me refiero al de que estás hablando, Jorge. El de Machuca Ramírez. Sí. Claro. Una falta por la espalda. Sí, yo también lo veo penal. Yo lo vi penal. Yo en esa acción vi una cuenta penal a favor de Victoria. Bueno, hay que decir. Como digo, no, sí, que fue penal porque el árbitro no lo pitó. Ah, sí, pues no lo pitó, pero no hay que decir. Ese último penal. No se puede. Ese último penal. No se puede. Fíjense que Diego Reyes está peleando el liderato de goleo. Pero con tal de terminar de levantarle el ánimo, el estado de ánimo a Ronnie Martínez, que han dado por la calle de la amargura este torneo, le dejaron el penal y prácticamente pues hizo dos goles importantísimos. Dos sería goles bien, que les... pero fíjate sería que, bien que... Pero, sería bien, compañero. Pero cuando decís... Sería bien, sí, que este equipo entrara a pelear el repechaje para llegar a las semifinales y que llegue a la final. Se daría eso que siempre se da cuando los que están peleando el descenso logran clasificar a la liguilla y llegan hasta la final del torneo. Porque sería interesante. Diego Reyes le ha dado sería... ese plus que le hacía falta a Real Sociedad. No, pero ahí sería un demasiado premio para la Real Sociedad. Disculpa, sí, Carlos. Sí, no, ahí sería demasiado premio para la Real Sociedad. Equipos que deberían estar en la final de fútbol de ellos se llamaría Olimpia por el campeonato que ha hecho, o Lanchano por lo que ha realizado en los dos torneos, y la UPN que va de tercero. Y ahí suma Maratón, ahí estoy dando. Pero méritos, ya hablo de los tres equipos que te he mencionado en este momento. Una UPN que se salvó. Justo competidores. Creo que sí. Y una UPN que se salvó, a seguir le salvó el descenso. Si gana Real Sociedad, Real España hace 18 puntos. Entonces estaría metiéndose ahí también en la fiesta grande. ¿Por qué? Porque ha venido haciendo bien la cosa. Pero primero hablemos del descenso. Salvar primero el descenso. En el descenso le hacen falta 4 partidos a la Real Sociedad y le faltan 3 al equipo Honduras del Progreso. ¿Y cómo están los partidos actualmente? Bueno, veamos este partido. El resumen de Olanchalo. El resumen. Ahí se puso a ganar el equipo. Sí. Comenzó ganando. Buen gol. ¿Qué pensás, hermano? Buen gol. Sí, no, hay que decir que es, a uno le da mucha tristeza porque hay cipotes que uno los ha visto crecer futbolísticamente ahí, que ha participado y que estén y que empezaron bien el torneo, que hicieron el torneo pasado buen juego, buen campeonato, y que hoy se encuentren en esa posición, porque hoy sí esos 4 puntos están como en las nubes para ellos. Sí, yo me quedo con el comentario. Porque los equipos más regulares son esos 3 que mencionó de primero y están haciendo muy buen papel. Ahí también me quedaría con Otavo y Maratón, que pueden ser los posibles que entren ahí como de cuarto y quinto. No, claro, Motagua y Maratón por ser equipo grande, pero no es de mérito, sí, va, de hacer las cosas. Jorge, yo no sé, y creo, Jorge, porque... yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Jorge. Yo vi a Maratón muy desprendente contra UPN. Muy Maratón, un Maratón distinto contra UPN. No tiene esa estabilidad de otros partidos. Yo siento que Maratón está combinando dos cosas que la junta directiva debe de entender muy bien. Hay mucha juventud en Maratón, Carlos. Hay mucho jugador joven en Maratón que creo que deberán ir aprendiendo estos tipos de encuentros, de ser más estable.
en ese aspecto yo creo que salvo a Maratón. Si vos ves, sí, Carlos. Mira, ese muchacho Arriaga, ese muchacho Arriaga de lateral izquierdo, muy bueno. El profe también le da oportunidad. Bueno, a todos los sub-20, a todos los sub-20 de Maratón, le da oportunidad el profe. Le está dando oportunidad. Y hoy incluyeron bueno, a otro. Está sacando jugadores jóvenes y jugadores novedosos, y yo, que muchos equipos no sacan, Jorge. Y hoy el técnico de la selección sub-20 convocó a otros que estaban en la reserva, a Oscar Barrio Loreto. También está incluido ahí. Son cuatro de Maratón en la sub-20. Ah, pero dice que no puede llevar a Roberto Sorto. A Roberto Sorto, el cipote de 17 años de Maratón, que ha marcado diferencia, de Radio España. De Real España ha marcado diferencias, pero dije que no lo puede llamar a él porque no ha estado en el proceso, pero de otros sí está llamando. No, disculpa, Francisco. A este muchacho, a Oscar, es zaguero central, juega en esa posición y no hay que darle, mira, a veces nosotros somos muy entusiastas. Uh-huh. Ya vimos jugar este deporte y es la estrella. Mira, hace poco, la selección sub-17 con él fue eliminada. Fue eliminada la sub-17. Démosle paciencia, no llevemos a este tipo de caminando y después no lo vamos a poder bajar las nubes. Que haga su proceso, en meses, Francisco. Jorge, en dos meses en el campeonato. Jorge, en dos meses van al campeonato mundial de la sub-20 y no tiene un jugador como él ahí en ese grupo. Yo te pregunto, ¿este muchacho está jugando en el Real España porque creemos de que es superior a los que están en Real España? ¿Vos crees que este hipote en el Olimpia juega? ¿En el Olimpia jugaría este muchacho? No, Francisco. Está jugando en Real España porque los viejos le están dando oportunidad, pero están jugando poco. No tiene responsabilidad, Jorge, todavía. No tiene responsabilidad, Jorge, todavía. No le den esas cosas de que de repente arruinamos a los jugadores. Hombre. No, no le den esas cosas. Déjenlo, Jorge, caminar. Él va a tener otra sub-20, Francisco. Bueno, pero Jorge, lo que dice. Ese hipote con la pelota en el pie ha demostrado que puede hacer mejores cosas que lo que tienen en la sub-20 ahí. Sí, que lo dijo su entrenador. Ha tenido más carácter que muchos jugadores de los que están en el Real España en los últimos 20, 30 minutos que le dan a él. Ha mostrado mejor creatividad, sí, mejor entrega, mejor visión que un montón de viejos que están en el España. Incluyendo a Vieira, ahogado, que era la pita. Ahogado que está en el Real España. Por eso le están dando oportunidad al cipote. Y lo ponen a jugar, mira, libremente. Carlos Vanega lo sabe. No tienes responsabilidad, no tienes la responsabilidad todavía de decir, de manejar. No, papá, vaya a jugar, diviértese, de ese palomo, al güirro. Miren, hay que darle paciencia, hombre, denle paciencia a los muchachos. Hay otros muchachos ahí en la sub-20 que de repente merecen. Fíjate que el hijo de Nene Obando, vaya, pero yo te digo, si el cipote, el hijo de Nene Obando tuviera la edad, yo sí picaría por él, porque está picando la edad de él. Y yo creo que es un buen jugador, el hijo de Neno Bando. ¿Y tiene la edad? Lo pones a Roberto y pones al hijo de Neno Bando. Yo creo que el hijo de Neno Bando lo supera. ¿Tiene el la edad? El hijo de Neno Bando lo supera. Sí, ¿Y por qué no juega él en Motagua? Ah, bueno, porque en Motagua hay competencia. Es la diferencia, que en Motagua hay competencia. Esa es la diferencia. ¿Vos crees que al principio de la temporada contaron con 3-4 sortos en Real España? Habían otros arriba de él. Pero en Motagua hay competencia. ¿Qué es diferencia? En Motagua y Olimpia hay competencia. Es la cuestión en Real España. Pues no sé, porque fíjate que El joven está pasando por un buen momento, pero es lo que dice Jorge. No tiene presión.
cuando ya tiene presión es diferente, cuando ya se juega con un estilo distinto, con un técnico que le va a exigir al máximo, a la edad que tiene, puede hacer que le pase factura. Yo prefiero que lo lleven de a poco, que lo tengan en la lista de reservas si algo pasa en la sub-20, porque tiene calidad, tiene condición, pero no lo podemos forzar, porque ya hemos hablado aquí en el programa que por forzar los jugadores siempre tienen un problema a futuro. Ahí lo estamos viendo con Albert Ellis, porque se ha forzado mucho a llegar a jugar a un cierto determinado tiempo con el equipo Olimpia, le pasó esto que le está pasando, que pasa de lesión tras lesión, se recupera y vuelve a recaer. ¿Por qué? Porque forzamos al jugador nuestro de tener que llevar su proceso debido. No, queremos que de la 17 ya esté la 20, o de la 20 esté la mayor, y es un proceso que esos cambios que ellos tienen, a veces les pasa futuro a futuro, porque tenemos que pensar el futuro del jugador. Es cierto, tiene condiciones, sí, pero ¿qué va a pasar si lo ponemos a jugar ahorita en un nivel de mundial? Porque la sub-20 va al mundial, son otros calibres que se juegan ahí, la presión es distinta, van, meten patas, hay selecciones que pegan mucho y lo pueden lesionar, y tiene un futuro brillante el muchacho, porque está joven. Pero creo que debemos ser un poquito cautelosos con ese sistema de querer forzar a los jugadores nuestros, porque ya estamos viendo que nos pasa factura. David Suazo tenía una gran proyección, David. Estuvo hasta, era el balón de oro en el calcho, pero ¿qué pasó cuando se movió a Portugal? Lo lesionaron porque era muy rápido. Entonces, esas cosas son las que tenemos que prevenir, porque le cortamos una gran brillantez a los jugadores nuestros, ¿verdad? Yo también. Bueno, estamos viendo casualmente parte de esas acciones contra Jecipote, ese penal. Ese penal, ¿por qué? Porque no, tiene razón, usted está muy cipote. Hay que lo vayan haciendo, que lo vayan ayudando a puro, que vaya, que le den la oportunidad de que vaya aprendiendo y que vaya recibiendo. Sigue mejor, Matito. Pues, yo a eso me refiero, porque hay un jugador de selección nacional, ¿verdad? Es que mira, yo veo la diferencia en Arriaga, vaya, en Arriaga de Maratón. Este hipote es sub-20. Vino de Lloro, de un equipo de segunda división, va. Y mira, y lo han puesto a jugar en Maratón de lateral izquierdo, y a mí me agrada cómo juega el tipo. A mí me agrada cómo juega Arriaga. El otro muchacho, es buen jugador, Francisco. No, si ese lo deja, ese ha demostrado que llegó a Maratón, se quedó en Maratón y sabe jugar al fútbol. Él sabe jugar. Sí, porque ahí está hoy Borjas, hoy Ramos. Y está también. El mismo Isaac Castillo. Isaac Castillo, ¿vos crees que Osorto puede cancelar, te puede dejar afuera a Castillo o a Ramos? Para Francisco, la pregunta. ¿Sería justo que Osorto, que está en un posiciones momento? Diferentes. No, pero te está llenando un espacio. Te está llenando un espacio de los muchachos que están jugando en primera división. O va a ganar el espacio del que está en el Chicago Fire, que es un muchacho de 20 años. O los que tienen ahorita el Minnesota. Son dos jugadores de 20 años que tienen ahí. A eso es lo que vamos. El engranaje, es cierto, está jugando y está... Vaya, esa falta penal que le cometen. Es una jugada accidental porque el jugador de Olimpia no lo quiere tocar. Y va y se trae en el brazo. Pero es inteligente el muchacho que se tiró y se la compró el árbitro y la vendió. Pero hay situaciones que no se deben de forzar, Francisco, porque tenemos jugadores de esa calidad. Tenemos jugadores de selección. Lo que pasa es que el técnico no lo busca. Si lo busca, no encuentra. Claro. Nos vamos a ir a la pausa. Cortesía de Agua Colibrí. Para que le pasen los tragos amargos, que sea con Agua Colibrí, única como tú. Está duro el trago amargo desde Honduras. Está bien duro. Ya huele a peligro, como dice tu amigo Darío Casado, papá. Está duro eso. Nos vamos cortesía también de Anafre Grill Carioque, el único lugar donde usted mira todos los partidos. En cualquiera de nuestras plataformas están ahí en Anafre Grill Carioque. De frijolón, de Danone de Food, a toda hora, usted también puede compartirlo. Ya no pida frijoles, ahora disfrútelos. Y por supuesto de Alfa y Omega Autopartes, el único lugar donde están todos los repuestos de su carro gasolina. Vamos a la pausa, ya venimos, estamos en la controversia. La mejor manera para terminar un domingo es viendo goles. Muchos goles.
A partir de las 7 de la noche, el post-juego arranca con una intensa actividad futbolística, los momentos más emotivos del plano internacional y el resumen más completo del plano nacional. Además, la polémica y el debate que nos deja cada fecha. El post-juego, los domingos a las 7 de la noche por TDTV, unidos por la pasión. Un programa de ida y vuelta. Opiniones y análisis con un formato preciso y directo al punto crítico. Todo Deportes Radio. Te espera cada día para entretenerte y para hacerte parte del debate, buscando siempre lo mejor para el fútbol y el deporte hondureño. Todo Deportes Radio, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Radio América, La Poderosa y TDTV, unidos por la pasión. Hola afición catracha, soy Andrés Cantor para invitarlos a ver el programa Fútbol de Primera, de lunes a viernes a las 10 de la noche, aquí en TDTV, unidos por la pasión. Cada domingo, el programa de los campeones te lleva la más amplia variedad de contenidos deportivos. Desde las 8 de la mañana, Todo Deportes domina la pantalla con los mejores compactos del fútbol internacional. Reportajes especiales, entrevistas en vivo, los debates más candentes, nuestros legionarios al día y mucho más. Todo Deportes, el programa de los campeones. Domingos a las 8 de la mañana por TDTV, unidos por la pasión. No, igual a vos, con tu hija cuando me pones la cara. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Ya estamos listos, ya estamos en el programa, Francisco. Bueno, seguimos aquí en la controversia. Un saludo a Arnulfo Bobadilla y a Flash Pinto, que están ahí con nosotros, que no se pudieron conectar porque tenemos las bases llenas, pero el día de reclamo. Sí, miren, me voy a salir. Miren, es que los dos quieren hablar. Miren, yo me voy en el último corte, yo me voy a salir para que entre uno de los dos. Vamos a tirar la moneda. Vamos a tirar la moneda, no, para que uno de los dos entre. Para ver quién es más rápido, para que mande el link ahí en el último corte. Para que los dos estén un rato cada uno. Miren, Flash. Vaya. Ajá. No. Yo me desconecto. Igual yo me puedo salir, compañero, también. No, quédate Armando. Claro, Armando, una vez más, vamos a dejar a Armando solo con los otros dos para que me miren cómo está la cosa, vaya. Y que ellos despidan ahí, yo lo voy a estar viendo acá en el televisor. Yo también. Vaya, Francisco. Edward. Sáqueme. Mira, para que esté pendiente. Debe de aprovechar, Armando, porque hasta ahorita le dio la clave a la doña para que se conectara. Tiene que aprovechar ahorita. Yo solamente termino mi participación. No. El día de mañana. Ey, miraron ese gesto. Miraron ese gesto. Ya quité el anillo. Se fue al Titanic y lo tiró en Semana Santa, lo tiró ya para atrás. Ya, bueno, no, bueno. Cerrando Francisco, no, con este chico de Osorto. ¿Cuándo es que juega Motagua, Armando? El miércoles. Contra el Tigres de México. Miércoles. El miércoles, ¿verdad? Bueno, ya el Chema Ruiz le dijeron bye bye el Tigres porque perdió el día sábado en casa contra el peor equipo de la liga. Llegó Robert Dante Siboldi. Y llevaron un alero, porque es el gran alero de Armando y de Simovic. ¿A quién fue que llevaron? Ya lo invitó a la casa. A Robert Siboldi. A Siboldi. Bueno, un tiempo hace poco estuvo en el Cruz Azul de México. Sí, lo estuvo en Cruz Azul, Armando, lo seguí, lo observé mucho. Es un técnico que no le gusta arriesgar mucho. Entonces empieza a jugar cuando mete un gol para atrás. Metió el bus, trata de aferrarse y esa es una ventaja que lleva Motagua. ¿Por qué?
porque Motagua tiene que arriesgar, tiene que proponer el partido contra Tigres, porque va con desventaja 1-0, y Tigres no la pasa bien en casa, te juega bien de visita, pero en casa se intimida con su misma gente, porque la gente no le perdona que no esté en los lugares que debe estar. Mira, Carlos, para aclarar, el partido es el jueves 13 de abril a las 8 de la noche en el Estadio El Volcán. La próxima jueves. Porque Motagua viaja mañana. De acuerdo. Motagua viaja mañana, tengo entendido. Y el partido es el jueves. Sí, es el jueves el partido. ¿A qué hora es, Armando? Sí. Ojalá. A las 8 de la noche. Sí. Ojalá que pueda aprovechar la gente de Motagua que tienen esa gran oportunidad. 1-0, no fue tan abultado el marcador. 1-0 allá y que no recibir gol hace que se vaya a la larga y pueda aspirar a seguir cruzando la línea, bueno, como decimos nosotros. En sus primeras intervenciones como entrenador de este equipo, el Tigre de México dijo que no le iba. No le iba. Te escucho, Armando. No, es que como yo no escucho a Armando, seguí Armando, es que tengo que escucharlo en el televisor, sí. Armando, porque yo no tengo retroalimentación de él. Sí, si digamos, este entrenador que hoy tomó posesión de este Tigre de México y dijo que al Motagua no le iba a perdonar. De hecho, este entrenador, así como dijo Jorge y Carlos, es de corte defensivo, pero el 2018 hizo campeón al Santos de México. Y el 2019 o 21, creo, hizo una buena labor con el Cruz Azul. De hecho, casi lo lleva al campeonato. No se pudo, pero hay que ver. A veces esos cambios en México no son tan buenos, pero otros sí resultan, ¿verdad? Otros han llegado a cubrir estas plazas de despedidos y quedan campeones. Armando, es que fue a jugar la semifinal contra Pumas, le gana 3-0 en el Azteca y fue a perder 4-0 a Seu. ¿Cómo es posible que vaya una vez a 3 sí, a perder de visita 4-0? Y ahí le dieron segueta. Solo a Olimpia le sucede eso. Pero así como explicaste, no Carlos, como juega él. Carlos, pero así como explicaste, como juega él, le mete un gol y se tira atrás, lleva la ventaja también que el equipo Tigre lleva ese resultado a favor, ¿no? Ese resultado a favor. Entonces, trabajando bien ahí su parte defensiva y contragolpeando a Motagua le puede hacer mucho daño. Y así como tú explicas cómo juega él. Te explico porque como no conoce el engranaje de Tigre, él sabe los jugadores de Tigre porque está en México. Pero como él va a tomar la batuta ahora, tiene esa diferencia que tiene que ver cómo propone el juego. Igual lo hizo con Cruz Azul. Con Cruz Azul empezaba así timorato, pero es porque yo no conocía el ambiente como estaba el club. Porque se había ido Reynoso, que acababa de ser campeón, entonces le dejó esa pata caliente. Y la gente de Cruz Azul quería seguir que él ganara. Entonces, como no conocía a los jugadores, empieza tibio, porque es su primer partido prácticamente contra Motagua. De acuerdo. Claro, él tiene la ventaja. Y tiene jugadores claves como tiene a Guillac, tiene a Córdoba, tiene a Lainez por el costado, tiene también a Quiñones, este muchacho. Quiñones también. Tiene a Pizarro. Quiñones. Tiene jugadores claves, sí, tiene muy buenos jugadores. Pero en defensa, Tigres andan mal. Y es lo que Motagua no pudo aprovechar jugando contra este equipo en San Pedro Sula. Tigres en defensa tiene mucha, mucha deficiencia que Motagua no pudo explotar. Bueno, vamos a ver qué pasa con Motagua. Yo creo que, como tú dices, Carlos, hay que aprovechar. Motagua tiene que entregar mucho, dar mucho en ese partido para que haga un buen resultado y poderse clasificar a la siguiente fase. Yo creo que el Tigre lo tiene para poderlo sentenciar en su cancha, pero Motagua, como le digo, tiene esa posibilidad de poderle quitar esa clasificación al equipo mexicano. Bueno, hay otro detalle que creo que, bueno, mañana, por ejemplo, Motagua a primera hora va a entrenar Motagua. Ya ahorita vamos a entrar con el de maratón, Edward. El Motagua entrena en la mañana y sale a las 12 del día de Palmerola. Sí, y así está llegando ya como a las 4 de la tarde. Hacer el reconocimiento también en el estadio eso a la misma hora de juego. Interesante el ajetreo que tiene. Y esto también le sirve para crecer a los jugadores. Aprovechamos para que miremos ahí el partido donde Maratón recibió a la UPN. Un gran juego. Nosotros estábamos desde Choloma, pero según me dijeron,
Miren, no solamente lo que sucedió, cómo se engalanó con ese golazo de Jairo Roches, sino que a nivel general fue un buen partido, según lo que me comentó la gente, ¿verdad? Es que mira, este equipo del señor Castellano ya se soltó, ¿va? Castellón. Ya se soltó, los jugadores ya agarraron confianza, saben atacar. Y qué fácil, va, que se ve el fútbol, pero cuando entrenaste relajado, tranquilo, todo se va dando. Imagínate que nosotros, si yo te digo ahorita, yo te digo, decime el nombre del presidente de la UPN, es difícil para nosotros, pues. Entonces, sí, claro. Y en cambio, si vos decís el nombre del presidente de Maratón, todo rápidamente, de la España rápidamente. Y esa tranquilidad te da a trabajar. Solo el máster Darío es el que más figura, el vicerrector de la universidad. Bueno, sí, correcto, solo él saca la cara. Si el vocero del equipo, ¿vos no lo conoces? ¿El vocero del equipo? ¿Cómo? Si, y no le dimos de baja aquí porque me han conectado, pues. Ismael. Se fue Ismael. El mejor es que el vocero de la UPN andaba siguiendo la Olimpia en el Jalisco. Imagínate. No, lo que pasa es que después de haber estado en la controversia, él tiene su propio programa ahora, también de televisión, ¿verdad? Y esas son las cosas que a uno le alegran, ¿verdad? Porque aquí esto sirve como la taza de para catapultarse para todo, y eso es bueno. Eso nos alegra a nosotros. Y le permite también crecer a los compañeros. Así que hoy también, cuando él puede, también sale allá, porque Ángel, el que se salió del grupo fue Ángel, Ángel Medina, ¿verdad? Que Ángel se complica por cosas pequeñas, se enreda mucho, pero en los partidos a última hora quiere que se le resuelvan las cosas y a veces cuesta más. Gracias. Ahí estaba el gol, es el gol de Kevin Zúñiga. ¿Y quién remata? De Donovan Torres, que quiere sacar la pelota y la remata, calcula mal y puede ir al poste y regresa. Sí, midió mal ahí de nuevo. No lo vas a crucificar, va, Francisco, porque cuando a los hondureños los crucificas. Ya vas a decir. No, pero no puede decir nada. Mira el gol que le mete, a Arriaga allá, aquí en la MLS. Un churro que le manda el portero, se le va a la mano. Se le fue de la mano, así es. Sí, ahí está el gol de Adorno, ¿verdad? Ese es el gol de Roche, golazo. El problema, Carlos, que se crucifica porque es ante su equipo. Sí, pareciera que lo hizo como adrede, ¿no? Que fallar y quedarla ahí, pero no, son situaciones que dan, Armando. Yo creo que es una jugada fortuita, que él quiere sacarla, pero calcula mal, como dice Gorri. Calcula mal y luego la pega. Todo es fútbol. Carlos, todo es fútbol y yo me quedo con lo que dice Jorge, porque está bien claro. Aparte que la UPN ha venido en un ascenso futbolístico de lo que presentó el torneo anterior, tiene un entrenador que tiene un buen manejo de grupo, que es lo más importante en un equipo, pienso yo. No, es que Héctor Castellón le mantuvieron la base, Armando, y es muy importante cuando mantienes una base. Cerró bien el torneo anterior, entonces esa misma base fue la catapultada que se crea en ellos mismos, y ese es el manejo de grupo que él tiene, y lo estamos viendo ahorita. Hay que decir que es un gran pedagogo también, ¿verdad? El caso de Castellón es un buen pedagogo y le gusta hacer como en la pizarra, o sea, hacer trabajos matemáticos en la pizarra y a la hora de la hora plasmarlos en el terreno de juego, y es un proceso, el poder educar a los jugadores todo un proceso también, dime. En favor de él también se puso a estudiar junto con sus jugadores. No, y fíjate que hay que calificar algo ahí, Villatoro y compañero, que la UP en el torneo pasado, su volante de los dos volantes era Bautista, John Bautista, ¿no? Que jugó, ya se pasó Olimpia, sí, y el otro muchacho era el que, y entonces el profe, a la ausencia de él, ubicó un poquito más al frente
a LeBron, que le está dando resultados ahí como un volante que le da esa tranquilidad, esa seguridad al equipo, buena marca en medio campo. Y ese equilibrio, equilibrio. Además de eso, ha sido un placer compartir con ustedes, pero yo me voy a desconectar porque ya viene para que puedan entrar los compañeros que están pendientes ahí. Nos veremos mañana a los televidentes. Espérate, Carlos. Con nosotros, Carlos. Espérate, pero que Flash también entre. Carlos, sí, pero no te vayas ahorita, Carlos, porque también lo que yo no sé si hubo programa estos días de Semana Santa. Pero no hay que dejar de hablar de un tema importante, que es el fallecimiento de este muchacho del Mercanal, un jugador joven, realmente que da pesar, porque un muchacho que empezó desde abajo y no sé las causas de su fallecimiento, pero da pesar porque en la Semana Santa la televisión está cerrada prácticamente, ¿no? El fallecimiento del Mercanal es un jugador que estuvo en Hispano, en Real España. En la selección de Honduras. Estuvo en la selección con Fernando Suárez. El Deporte Sabio, como dice Jorge. Oíme, Carlos. Compañero, 39 años. 39 años, ¿verdad? Sí, murió de un paro cardíaco, según lo que se informó de la muerte de este futbolista. De que estuvo en Real España, militó en Real España, también en el Hispano. Él comenzó su carrera futbolística en el equipo Olimpia y por eso en su sepelio, por ser seguidor del Olimpia, anduvo en otros clubes, pusieron la bandera del club y los familiares también le pusieron la canción del equipo Olimpia porque era seguidor del equipo Albo. Y así lo enterraron en la ciudad de Comayagua, donde tengo entendido él nació, y ahí le dieron su cristiana sepultura el día miércoles o jueves, creo, el jueves. Que él, Yo quiero que nuestra liga, todas nuestras ligas, Jorge, Armando y Francisco, bueno, se nos escapó Carlos ahí que estaba dando. Decime. Sí. No, pero ahí es porque estoy ya. Deberíamos de mejorar esto en el aspecto de hacer mucho el intracronograma con nuestros jugadores, que no lo hacemos, muchos clubes no lo hacen. Y esto es lo que genera estos problemas después a futuro con los jugadores nuestros. Vaya, bueno. Bueno, mala señal, Carlitos, ahí. Está explicando algo sobre referente a la salud del futbolista hondureño. Vamos a la pausa, Francisco. Nos vamos a la pausa, cortesía de Agua Colibrí Única como tú. Por supuesto, de Frigolones de Lone Food. De Alfa y Mega Autopartes, el único lugar donde usted encuentra todos los repuestos para carro gasolina. Y de Anafre Grill Carioque. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Estamos en la controversia. Sentimiento de verdad, con unos colores que nos definen y una historia que nos respalda. 1929, hecho por y para los aurinegros. Un espacio diferente, impulsado por el amor de nuestras vidas. 1929. El programa oficial del Real Club Deportivo España. Todos los sábados a las 12 del mediodía por Megavisión y TDTV. Unidos por la pasión. Cada domingo, el programa de los campeones te lleva a la más amplia variedad de contenidos deportivos. Desde las 8 de la mañana, Todo Deportes domina la pantalla con los mejores compactos del fútbol internacional. Reportajes especiales. Entrevistas en vivo. Los debates más candentes. Nuestros legionarios al día. Y mucho más. Todo Deportes, el programa de los campeones. Domingos a las 8 de la mañana por TDTV. Unidos por la pasión. El enfoque preciso,
y el análisis puntual por excelencia en la radiodifusión nacional. El deporte al instante también se vive a través de la pantalla de TDTV. A las 8 de la noche, el equipo deportivo de Radio América nos entrega una hora llena de información, comentarios y mucho debate. El deporte al instante, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio América, La Poderosa y TDTV, unidos por la pasión. Bueno, me acaban de pasar una noticia también de última hora. Me acaban de pasar una noticia, un bombazo. Mañana a las 7 de la mañana, hora de Honduras, comienza el juicio del CAS, donde Platense puso la denuncia ante la FIFA. Así que mañana, y me dice aquí una persona que sabe por qué decirlo, andan corriendo buscando ahora un abogado, la gente de la federación. Bueno, los agarraron con los calzoncillos abajo, porque ya Platense no, tiene mira, todas las cosas allá. Mira, Francisco, mira, esto es la cosa, cuando hay un juicio, ahí está el abogado, cuando hay un juicio, se cree que la FIFA no solamente se va a llevar con los documentos que le va a llevar a Platense. No, para hacer un juicio, abogado, tiene que ver, no tiene que ver partes. Son las partes involucradas, pero yo les quiero decir algo. Yo les quiero decir algo. Con lo que dije Francisco, es cierto. No vas a esperar vos el minuto 90 creyendo que el Platense, o confiando que el Platense no iba a actuar, o que las cosas las iban a dejar así. Si ellos se sienten perjudicados y van a hacer uso de un derecho, adelante. Ojo, y estas cosas son públicas, mediáticas. Y dejar al minuto 90 a buscar un abogado, a que abogados que se dedican al deporte son pocos y raros y contados. Le puedo mencionar uno, Astor Enríquez. Pero no lo vas a ir a buscar de la noche a la mañana y negociar en horario y todo eso. Eso cuesta, pues. Es un proceso. ¿Y quién tiene que negociar? ¿Quién es el que tiene que buscarle al abogado? ¿Quién tiene que buscar al abogado? En este caso, va a ser la Liga Nacional de la Federación, pues. Bueno, ella es la que rige el fútbol hondureño. La Liga Nacional es la que tiene que buscar el abogado para defender lo que ellos hicieron. La Liga Nacional es la que tiene que buscar. La denuncia está en contra, preliminarmente en contra de la federación, que es la que rige el fútbol nacional. Sí, pero a la federación solamente le van a notificar lo que ellos dictaminen, pero ellos tienen que dictaminar toda la liga, Francisco. Recordá, Francisco. Francisco. La gente de la federación no la va a castigar, Francisco. Es el caso, mire, Francisco, es Liga, bueno, Nacional. Repito, el caso está. Es Liga, sí, pero, Nacional. No, estamos de acuerdo, Jorge, estamos de acuerdo que es la Liga, pero todo se maneja por la federación. La federación es la que tiene la comisión de alzada y la comisión de disciplina. Ellos los nombran en los congresos. Entonces, esos abogados son los que van a dirimir esa situación. ¿Me explico? Sí, pero es lo que les digo. Miren, es lo que les digo. Es que ahorita la federación está preocupada. Los 450 tienen que llevar a ese viaje de la sub-20. Es lo que están preocupados ahorita. O como ellos tienen que hacer no, mira, es poco. Que... Es la preocupación de ellos ahorita. Los empresarios no les interesa y saben que el empresario va a ascender con que el doctor se va para arriba. Ya estuvo. Sí, el problema lo tiene la Liga Nacional, es la que tiene el problema, no es la federación, es la Liga Nacional que tiene el problema. De ahí van a salir los responsables, sí. Subimos a 12, vamos, la federación va a decir en el Congreso, subimos a 12 equipos y ya, se queda tranquilo, Progreso, y ahí va, y 12 segundos en Luma. Francisco, de ahí van a salir responsables, ojo. Esta negociación tenía que haber sido antes del día de mañana. Que retirara la denuncia Platense. Bueno, pero ya no se podía. No. En el momento que puso Platense, los 20.000 francos suizos, era para llegar hasta el fondo de esa situación. Ya no puede haber conciliación. Francisco, lastimosamente ese programa no lo grabamos. Pero aquí, en este programa tuyo, lo dijimos claramente. La federación o la Liga Nacional van a esperar al minuto 90 pensando que el Platense jamás iba a hacer uso de su derecho. Al contrario, dijimos todavía que son tan dejados
que iban a estar, que van a hacer, que están haciendo lo que están haciendo siempre, esperando el minuto 90 para que resolver un problema, que lo podían haber conciliado conjunto la Liga de Ascenso, pero como aquí distinguido, el hondureño hasta que le pegan el garrotazo va a accionar, entonces ahí estamos. También hay un punto. Era lo más saludable. Hay un punto, era lo más saludable. Abogado, también hay un punto. Ese es mi punto. Y yo lo sigo reiterando. Mire, abogado, cuando una votación en la Liga Nacional y Platense fue parte de esa votación, ellos votaron en contra de que la cuestión no se diera. Ellos lo hicieron en Platense. Ellos también son pecadores, son culpables que esa situación se volvió en la Liga Nacional de esa manera. Jorge, pero ellos don Víctor Cagua le dijo a la gente que déjense ganar por tres para que ya se complique más la cosa. Quiero el fin de semana, a mediados de semana me di cuenta porque hablé con una persona que estaba en medio de toda la situación. Dos cosas delicadas. Cuando Platense presentó y pidió el apoyo de la Honduras Progreso, que era parte involucrada, le dijeron que no. Cuando vinieron y pidieron le pidieron el apoyo a Victoria, que solo tenía que presentarse para decir que iban a continuar con la denuncia. No. Y pero se dio una llamada. Déjame que te cuento, Jorge, pero, lo que me contaron, solo te digo lo que me contaron, ¿sí? que hubo una intimidación directa en contra de don Víctor y por eso él desistió de ese tema. Es don Víctor Cabo de la Ceiba. Y la gente de Honduras dijo que no se quería meter en ese lío y solo tenía que presentarse nada más. Mira, chico. Se da vuelta todo porque ahora el que está oliendo ya a Higuillo es el Honduras que no apoyó también a Platense. Escúchame, mira, eso se llama el karma futbolístico, karma, ¿va? Ojo. Ajá, sí. Y cuando Victoria presentó la denuncia, ¿tuvo el apoyo a Platense, sí o no? Pero la retiró. No, pregunto. Victoria no le pidió la ayuda a Platense y Platense no se la dio. Votó en contra de una votación que hay en la Liga Nacional, votó en contra de la petición del Victoria. El Platense lo hizo. Bueno, hasta cuando se sintió golpeado, bueno, ahí fue Platense descendió. Pero descendieron a Platense. Ya él pagó por el pecado de no apoyar a Victoria, ¿cierto? No ha pagado todavía. Ahora. No ha pagado todavía. ¿Cómo que no ha pagado? Ya pagó, ya estuvo un año en segunda. Ya pagó el pecado. No, bueno, porque no ha regresado. Porque Jorge es que lo ha regresado. Ahora viene el vuelto. Ahora viene el vuelto de lo que le hicieron. Correcto. A ver qué va a pasar. Pero qué va a haber. Pero va a ver, ¿qué va a haber? Ahora, pero van a ser responsables, ojo. De que está abierta, que por taimado, que por dundo, decirle lo que querrás. Pero hoy ya fueron a experimentar segunda, un año, y ahora viene el vuelto del procedimiento. Porque al final, y la otra, los pruebas, y la otra, eran lo que presentaron de inicio. Y la otra te digo, Francisco, porque puso los 20,000 euros no significa que el juicio es a favor de ellos. Hay que esperar. Hay que esperar, Francisco Ferreira. A ver qué pasa. También bueno, en la FIFA se han dado cosas. Allá, en la FIFA también sí, se han dado cosas. Carlos Vanegas. Diga, aquí hace poco hubo un caso con el capitán de Perú. Ojo, la FIFA no es aquí la Liga Nacional ni la Fenafut. La FIFA es cuando quiere. La FIFA es cuando quiere. En Europa se han dado casos, abogado. En Europa se han dado casos de gente que ha manoseado. Y la FIFA se ha hecho la loca. Ahora, con las votaciones, ahora, la presidencia se ha hecho. Solo hay una cosa. FIFA. Solo hay una cosa. A veces es bueno tener aleros y tomarse fotos con ellos.
Es que aquí ponemos a la FIFA como la virgen, como que no hace nada. No, hombre, también en la FIFA, vea Carlos Manega, ¿hay o no hay? Infantino. Jugando fe de la FIFA. Infantino. Sí, hay, hombre. Infantino ya amarró. Ya la UEFA, no, hasta la UEFA, ¿eh? Claro. ¿Qué es el problema con el presidente de la UEFA? Los aleros de Infantino por donde cuidan. Los aleros de Infantino por donde cuidan, pero ojo. Francisco. En el TAS es independiente. El Tribunal de Alzada del Fútbol también es independiente. Así es. Ojo, y ahí los jueces dictan sin ver colores, señores. Y eso es lo que les preocupa ahorita a las 6, a las 7:56. Eso es lo que les preocupa a la gente de la federación. Andan corriendo, dicen ahorita, es que vos, buscando un abogado que los defienda. Francisco, es que vos solo le echas el clavo a la federación, echale el clavo también a la liga. Échale también el clavo a la liga. Jorge, es que te estoy repitiendo. Jorge, como decía al final, Jorge, los culpables van a salir de la liga. Los culpables van a salir de la liga. Eso. Están echándole filo por los dos lados. Decirle a la, por los dos lados. Decirle la federación, mira, ahorita consigo un abogado ahorita en caliente, pero les cobro 30.000 libras suizas. 30.000 para que se les quite, porque no quisieron apoyar el partido con 10.000, entonces ahora les vamos a coger 30.000. La liga es la que tiene clavo, Francisco. Pongámosle 35, porque nosotros tenemos que ir con algo por dentro. Nos vamos, señores. Mañana. A esta hora ya vamos a ver. Mañana también a base llena. Pásala bien, buenas noches. Bienvenido, Armando. Un placer haberte tenido también. Gracias. Pásala bien, buenas noches. Hasta mañana. Gracias, amigo. Aquí en la controversia. Es hora de despedirnos por hoy. Esta fue la controversia. Te esperamos en nuestra próxima emisión por la Inter 91.